Hay un agujero de gravedad en el Océano Índico, un lugar donde la atracción gravitatoria de la Tierra es más débil, su masa es menor de lo normal, y el nivel del mar desciende más de 100 metros. Esta anomalía ha desconcertado a los geólogos durante mucho tiempo, pero ahora investigadores del Instituto Indio de Ciencias de Bengaluru descubrieron lo que consideran una explicación creíble para su formación: columnas de magma procedentes de las profundidades del planeta, muy parecidas a las que dan lugar a la creación de volcanes. Para llegar a esta hipótesis, el equipo utilizó supercomputadoras para simular cómo podría haberse formado la zona, remontándose hasta 140 millones de años atrás. Síguenos, somos Notimundo. El planeta Tierra, técnicamente no es una esfera, sino lo que llamamos un elipsoide, porque a medida que el planeta gira la parte central se abomba hacia afuera. Nuestro planeta no es homogéneo en su densidad y sus propiedades, ya que algunas zonas son más densas que otras, lo que afecta a la superficie de la Tierra y a su gravedad.